Blanca, el Delón, el Kruger, el Papín. Falta el Álvaro, nos falta el Tito, el Quique, la Clau. Y es como que a medida que va llegando gente se pone cada vez más emocionante. Que en un momento lo tiró en el ensayo, así como, oye, soy una manito, algo así. Empecé a contactar, a preguntar lugares y mandar mails con nuestro material, con la idea que teníamos de viajar a Brasil y hacer alguna fecha acá. Y ahí fue como que empezó a surgir al tiro, ya, una fecha acá, no, otra acá. Era mucho más fácil de lo que yo pensaba que era. La primera estrategia fue el crowdfunding, que consistía en que, bueno, el resto colaboraba y a cambio se le daban recompensas. El resto, digo, la gente. Y después aparecieron otros personajes en el camino que nos hicieron ver que bueno, era una experiencia. La mejor manera de poder recaudar fondos era a través de esa experiencia, de hacerla vivir a la gente. Mauro se le ocurrió tocar en una feria, que la gente llegaba porque escuchaba la música a lo lejos y eran oficinistas, había niños, había universitarios. Para eso fue muy importante Martín Canessa. Dice que están comprando de ir a Brasil, yo estaba viviendo en Brasil y nada, pues le dije, me gustaría ayudar en lo que se pueda en este proyecto que tienen de viajar. Que veía como personas que estaban con mucha motivación como construyendo este sueño de poder viajar a Brasil y al mismo tiempo veía que como que faltaba un poco de planificación porque era un proyecto grande, venir 20 personas a hacer una gira 3 semanas. Me motivé también a poder aportar desde ese lado más de la planificación de la gira. Logramos recaudar fondos como para poder saldar la deuda que teníamos en un momento por el tema de los pasajes, todos los gastos que significaba viajar. Y la logramos. Tal vez el aporte más grande que pude hacer a esta gira fue el tema de resolver el alojamiento, porque surgió como un problema, no íbamos a quedar en la casa Ocupa, eso al final se cayó y cuando se cayó faltaban 3 días para que empezaran a llegar ya los primeros integrantes de Nehuen. Y ahí, claro, como yo estaba acá, pude juntarme con gente que al final fue lo que facilitó que nos pudiéramos estar quedando en la casa donde estamos. Claro, ahí donde me digo a mí mismo, aquí se justifica el poder estar, o sea, que realmente hubo un aporte súper concreto y súper significativo en la experiencia de ellos y bacán poder aportar con ese tipo de cosas también. Es una casa de una profesora que hacía un trabajo junto con Fora do Eixo de economía solidaria y ella está en Argentina morando lá e deixou essa casa para eles fazerem algum projeto lá. E aí surgiu isso. Foi tudo na hora certa. Ah. E limpamos, então pegamos os colchões e medimos quantos colchões cabiam no quarto. É, tinha alguns colchões lá na casa. Eu coloquei em Facebook uma campanha para doação de colchões. Então algumas pessoas trouxeram colchões, doação e empréstimo. E aí eu levei para lá também alguns. La primera casa en Nehuen, estamos todos felices, entonces todo se hace más fácil cuando todos tienen buena energía también. El Martín también se anticipó y creó algunos sistemas para que todo fuera más eficaz, más rápido, más ordenado. Nada, y al momento de hacer música yo creo que eso va a hacer que estemos muy conectados. Eso espero, ¿verdad? Esa es mi expectativa, que estemos muy conectados todos. Somos músicos, somos artistas independientes, então sabemos quanto é difícil de sair de país e ir para outro. Já estão gastando dinheiro, então precisamos que facilite o máximo possível. Nos han ayudado mucho, mucho. Desde limpiar nuestra casa que nos recibió, hasta fechas, contratos, que nos paguen, que nos den comida, transporte. Son cosas ¿para qué? Demasiado importantes. Estamos acá por eso, por la gente que nos apañó acá con su fuerza, la gente que nos apañó allá con la suya, por los mismos miembros de la banda que se motivaron y empezaron a dar todo de sí. Mañana es día, mañana parte todo, en verdad ya partió, pero la primera fecha mañana.
Big Green Touch Bar. Yo creo que eso hay que jugársela. Ya estamos acá. Y hay que hacer bailar a los brasileños. Y el chileno es bueno. ¡Mierda, Chile! ¡Chile, mierda! Damos las gracias a todas las tribus originarias de la Amazonía, a todas las tribus originarias de Brasil. Damos las gracias y redención y pedimos licencia para tocar en su territorio. Para dançar. Los shows que llevamos hasta ahora han estado muy buenos. La gente ha apañado a full y la gente es muy cálida, es muy cariñosa y le gusta mucho bailar y la fiesta, el funk. Entendeu?
também. Muito bom. Uma surpresa muito feliz, assim, muito bom o som. A gente já conhece mais ou menos esse estilo de música, ele estuda música e tal, pesquisa isso. Muito bom o som de vocês, parabéns, parabéns. Parabéns. Eu achei maravilhoso, eu danço. Pra mim foi incrível, se eu queria entrar lá no meio, dançar com vocês, a energia foi maravilhosa. E eu acho muito legal ter três mulheres, que é o sagrado feminino, as mulheres ali presentes, mandando energia. É muito importante ter o símbolo feminino. Muy impresionante, la gente tiene como inserta en la cultura la música, como en las raíces, y está muy dispuesta a bailar, está muy dispuesta a cantar, entregan toda la energía de una, como no están prejuzgándote, como que se entregan a lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo aquí, en verdad, como que deja un efecto así bien fuerte, somos un grupo con mucha energía. El Afrobeat nació en más o menos 1970, un poco antes, pienso, cuando Fela Kuti y Tony Allen han conocido el funk americano, el soul, el jazz americano, y lo han misturado con los ritmos yoruba de Nigeria y con el highlife del país vecino, Ghana. Y entonces han hecho un nuevo estilo. Y lo interesante, claro, también para mí como periodista, es que Fela Kuti era una persona muy
comprometida socialmente, políticamente. Él se ha influenciado de la música de Estados Unidos, sobre todo el funk, el jazz, pero después todos estos músicos han visto que la cultura se han dejado influenciar también. Muy poderoso, ¿no? Realmente las nuevas bandas desde la muerte, vamos a decir, de Fela Kuti. En 97 ha comenzado con Antibalas, que está muy fuerte en Nueva York. Pero después, muy rápidamente, muchas bandas en Europa se han creado, en Francia, Inglaterra, ahora también España, Portugal, todos los países tienen grupos de afrobeat. Y hace poco tiempo, también aquí en América Latina. Y sobre todo comenzó en Brasil, me parece. Sí. Mas é que é engraçado, o primeiro afrobeat é do Nação Zumbi, Nos Quintais do Mundo. Isso é 98 para 99. Aí depois Bexiga 70 vai surgir, a Baumi. Tem o nome? Tem o Ifá Afrobeat, Ija Chapão Afrobeat, Iconili em Belo Horizonte. Tem várias bandas. A mí me parece muy chévere porque claro, no hay esa cultura negra en Chile, un poco como Argentina, no somos países donde se va a esperar que viene el afrobeat de allá. Pero afrobeat puede ser tocado en cualquier parte del mundo. Me fue a ver un amigo y me dice, vos tenés que escuchar esto, se llama Fela Kuti. Y le puso play y me acuerdo que se me puso la piel de gallina, los ojos llorosos. Y dije, esto, aquí está todo, aquí, como es, hay que hacerlo. Y me obsesioné un poco con la idea de hacerlo lo antes posible. Y entonces ahí empecé a llamar a los cabros, llamé al Tomacho, al Virutilla, y empezamos a armar un lote. Y empezamos como a invocar cada vez más personas para que se armara una buena banda. Pues la idea desde un principio era armar una banda cotota. Yo imaginaba 20 personas en el escenario, así como emulando exactamente lo que hacía Fela. En Chile está sucediendo exactamente lo que sucedía antes en Nigeria y lo que sucede aún en Nigeria y en el mundo entero. Y entonces es súper contemporáneo el mensaje de Fela aún hoy en día, lo cual es deprimente, pero también nos da mucha fuerza a nosotros, muchos jóvenes, ¿no?, que estamos desconformes con el estilo de vida que se nos ha impuesto en el fondo. Afrobeat es música política, música de lucha, tiene que ser, para mí sí. Él hacía una música para hablar sobre la tentativa de transformar la realidad. Son panfletas políticas. En general, en toda música estoy procurando música comprometida, música con un mensaje interesante, porque yo voy a escribir, escribo sobre música, pero es interesante escribir sobre el mensaje que alguien de otra parte del mundo tiene para decir sobre lo que pasa en su país, lo que pasa en el mundo. Y por eso me gustó mucho el Neuen Afrobeat también, porque cuando escuchas el disco, el primer tema es Santiago, que tiene Mujica hablando cosas muy interesantes. Y esto con un afrobeat, un ritmo que viene lentamente, como la Kuti lo hacía, subiendo, y de repente ¡pah!, el tema comienza. Yo creo que todo el mensaje que da vuelta en Neuen, el fundamento clave está en las relaciones humanas entre nosotros, ir aprendiendo y el cuestionarse absolutamente todo lo que nos han dicho desde pequeños. Aparte de lo que el Nico diga en las letras y lo que estamos diciendo a través de la música, siento que se ve y se refleja mucho en el grupo humano, como que compartimos mucho y tenemos como una hermandad entre nosotros que yo siento que la gente la ve afuera y también se siente parte de eso. Entonces, al mismo tiempo, nuestra música como tiene una sensación colectiva
que hace ese mismo llamado para la gente que nos ve, para los que comparten con nosotros. Entonces, aparte de tener un mensaje contingente, se siente esa cosa de como de masa, como de hermandad y como de hacer juntos algo. Mas eu acho que o Neuen é uma banda que é muito claro que, como o Stella Kult, que não dá para... A mensagem é muito clara e não é agressiva. Isso é uma coisa muito boa também. Viva o Afrobeat, viva a música e viva a comunicação entre os humanos para transformar a realidade. Isso. Vamos descontentar, né? É, eu vou lá. Obrigada. Así como la batuta de la OEA y le metieron toda la energía y ahí empezó a crecer todo, ahí se empezó a hacer más realidad todo. Como que antes igual era una locurilla, así como un sueño muy lejano. No teníamos financiamiento, no teníamos nada para poder viajar, ni siquiera cartas de invitación en ese momento. No, nada. Nada formal, ¿cachai? Empezamos a trabajar, a reunirnos, a escribir, a producir. A producir, sí. Cerrar fechas, hablar con gente. Claro. Como productores, buscar gente que pudiera como dar mano y ver cómo se iban dando conexiones en otro país. Lo que nunca pensamos era que íbamos a llevar a cabo una gira tan pronto, ¿che? Hubo un punto crítico, bueno, me acuerdo un día en que la gira se había bajado. Sí, me acuerdo. Era un punto muy crítico que como que ya, sé que esta weá es una locura, es demasiada pega y como que estamos encima y ya la weá, ya. Estaba muy difícil. Y el mismo día te llegó la propuesta de el... Los 3.000 reales. 3.000 reales, el Mateo, ¿no? El Mateo. Y esa va con un giro, sí. Así fue un cambio. Ya, la va se puede hacer. En algún momento nos vimos como en la urgencia de que si no apañábamos todo, la banea. Sí, muy bien. Entonces como que era o apañar o morirnos. De las cosas maravillosas que ha tenido esta experiencia ha sido... el encuentro que hemos tenido con diferentes personas que se han ido sumando a Neuen, a esta familia de Neuen, a esta idea de poder compartir la música acá en Brasil. Y todas ellas yo creo que caracterizadas por un punto en común, con un desinterés económico y con un interés más vivencial. Y bueno, y luego de esos primeros contactos que hicieron en Santiago, fueron apareciendo otros personajes acá ya en Sao Paulo, el Bruno Sánchez, grande amigo ya a esta altura con el Marcola, el Gabriel Panzardi, el director de la Casa Fora do Eixo de Sao Paulo, ahí metido siempre detrás de todo lo que podíamos necesitar, nos ayudó con los colchones, me llamaba al principio cada un día, todos los días me llamaba para ver si necesitábamos algo más, si estábamos bien. A través de intercambio, de cambio de cosas. Entonces, por ejemplo, Neuen se presenta acá en la casa y no cobra un caché. Y nosotros cedemos nuestra casa para que se queden, para que usen la estructura y todo lo que tiene disponible. Entonces, hacen los cambios. Entonces, por ejemplo, este día, domingo que estábamos hablando, día 1, tanto Neuen como o Apollo Cat vão se apresentar acá sin custo ninguno para nosotros. Entonces, esto es al mismo tiempo de plata, de dinero. Entonces, eso es muy interesante porque trazemos dos grupos internacionales muy ricos que culturalmente van a hacer un pacto por toda la gente que asistir y sin costo ninguno, solamente haciendo cambio. Bueno, el Renan Ruiz, que es un productor de Sorocaba. Miguel Salvatore, que otro productor que es el que nos invitó a tocar acá en el Centro Cultural Serralería y en el
Centro Cultural Sao Pablo, los del boutique, el Camilo con la Cris. Entrou em contato com a gente. Oi, pessoal, a Macarena. Toda linda. Nós temos um projeto com orquestra de afrobeat chilena e estamos indo para uma gira pelo Brasil. Então, gostaria de apresentar meu trabalho. Quando a gente escutou a primeira vez, ele tem que ir tocar lá. Tem que ir. É muito bom, é perfeito, é muito lindo, o som é maravilhoso. As questões financeiras elas pesam, mas uma vez que você faz seu trabalho com amor, você põe o amor, né? O amor naquele projeto, a gente vai conseguir, vai acontecer, ele vai acontecer. Então seja lá o que você faça, faça com amor. Também o contato por aí com a Beth Moura, a produtora de Los Villegas 70, se deu a oportunidade para todos de poder fazer algo junto, de poder empezar a acercar os laços com uma banda afrobeat que me parece que para Nehuen é super relevante, porque, claro, no Centro Cultural São Paulo era a primeira vez que Nehuen tocava com outra banda afrobeat, pues, que coisa mais significativa para Nehuen, ¿no? Como poder compartir com gente que está na mesma escena. Tener essa sensação de ver uma banda afrobeat. E compartir um escenário com uma banda afrobeat. A tocar e tudo, foi como... Connotada de Brasil, ou seja, todos conhecem a Bixiga 70. E o hecho de que eles accederam a tocar com nós e que dijeran, wow, Nehuen está a la raja, toquemos juntos, está bem bueno, está bem bueno. Y siempre me hago la pregunta, ¿cómo poder retribuirle en justa medida, ¿no? Qué rico cuando uno se da cuenta que se están forjando relaciones que están generando cosas buenas en ambas direcciones. Como poder darse cuenta que hay un montón de gente alrededor de nosotros que ha estado echando una mano así, con una dedicación, con profesionalismo también. Hay una semilla sembrada y que va a dar puras flores todo el tiempo. Y en cada una de estas relaciones que hemos hecho, ¿no? Todo el mundo que hemos estado compartiendo acá, siento que son puras semillas de amorcito que se han dejado acá y que estamos todos creyendo en lo mismo, ¿no? Estamos todos como con la misma sintonía, como... Así que eso es muy bacán, pues, ha sido realmente sorprendente. Yo quiero hacer el llamado a todos los jóvenes, músicos, artistas, emprendedores, que cualquier cosa que se metan en la cabeza y que quieran hacer, la pueden hacer. Pueden llegar a donde quieran. Los recursos les van a llegar si tienen buenas intenciones y si es por el pro de todos en el fondo. Como la primera experiencia de gira que hemos tenido, porque llegamos y nos fuimos a Brasil y no hemos hecho ni siquiera gira por Chile, sí de Barça. Y nada, fue una experiencia de aprendizaje total. Fue una experiencia religiosa, muy bien, Enrique Iglesias. Bueno. No, ahí está sobeado. Corten. Llegar a Brasil, donde hay una riqueza cultural enorme. El afrobeat ya es un movimiento súper conocido y llegar como a meterse ahí donde las papas queman fue a campo, ¿no? Fue súper bien, la gente lo recibió de muy buena manera. Para nosotros como banda fue
fue esencial el compartir tanto tiempo juntos, estar viviendo. Nunca habíamos estado todos los 15, 20 monos que éramos viviendo todos juntos, compartiendo un baño, compartiendo la comida, compartiendo las mañas, todo. Nos hicimos más amigos aún de lo que éramos. Y eso es muy rico porque después el momento de hacer música es mucho más grato. Estar haciendo música con gente la cual uno quiere caleta, ¿cachai? Y tenés la plena confianza, así como que fueran tu hermano. Creo que haber convivido ya a los 20 nos hizo hacer familia, ¿sí? Ya somos una familia. Estábamos los 15 juntos en este desafío de viajar, y no viajar a cualquier parte, sino que viajar al lugar donde se concentra la mayor cantidad de población negra y donde hay una riqueza musical y cultural así abismante. Y nos fuimos súper osados, como decían los chiquillos. Empezamos a encarnar el Nehuen, de verdad, a tener fuerza, porque no era fácil lo que se estaba dando. Pasamos por un momento de crisis previo a la gira y tuvimos así como que sobreponernos a eso y darle así como guerreros para poder pulsar esta gira a Brasil, que no fue tampoco tan fácil al inicio, porque no teníamos recursos, pero después que nos atrevimos y fuimos así a la lucha, se empezó a dar todo. Me siento increíblemente feliz, lleno de vida, lleno de ganas de seguir tocando, de seguir creando más música, de girar por todo el mundo. Me imagino con Nehuen en Suiza, en Holanda, en toda Europa, en África, en Nigeria, en todos lados. Y creo que esto marca un comienzo de una temporada de mucho trabajo y prosperidad para todos nosotros. Es eso, como que se haya hecho realidad un sueño. Y tan así, a la pata de la letra, como un sueño, así estar cantando en Brasil con mi amigo y con una música que me gusta mucho, que además es una música tan energética, que entrega, como decía mismo Fela Kuti, que quiere hacer feliz a las personas. Y creo que ese objetivo se logró totalmente. Y para sorpresa de todos, finalmente nos salió esta posibilidad de viajar al Celebration, que en realidad yo todavía no me la creo. Así yo creo que hasta que no esté allá, no voy a tomar plena conciencia de todo esto. Inconscientemente siempre estamos buscando la raíz y conectar con la raíz. Y fuimos a Brasil y de Brasil salió esta gira que estamos planeando ahora. Entonces, de ahí salieron como la red de contactos. Si bien no salió el contacto, de ahí salió como toda esta expansión y todas estas caras nuevas y gente que está metida aún más cercanos a Nigeria. Te estén invitando de África, ¿cachai? A tocar música negra a unos blanquitos, weón, sí, la mierda del mundo en Chile. Están invirtiendo además. Sí, están invirtiendo también en el que no... Es creérsela, pues, creérsela. Que ellos se la creen también en nosotros. Que pase esto es demasiado acuático. Es demasiado rápido. Esto debería haber pasado en 20 años. Claro, todavía no lo aceptamos. Yo creo que voy a estar arriba del avión y recién me va a pegar el cacho de que estoy yendo a Nigeria a tocar a Afrobeat. El Nehuen no sería nada sin la gente ahí saltando, vibrando, gritando, levantando los brazos, ¿cachai? Es toda una experiencia tanto... Es recíproca, po. Todo lo que el público grita y emociona también nos llega a nosotros y nos prende a nosotros para seguir tocando. Claro, ya va mucho más allá de que vayas a escuchar un concierto así como buscando los arreglos y las cosas como estudiosas de la música, sino que vayas a vivirte una experiencia y la vayas a verosear así, pero con todos tus sentidos. A liberarte. Y a liberarte, luego ya pasar lo increíble y nos encanta poder brindarle eso a la gente. Y que, no sé, pues, o sea, que nosotros es recíproco, es un rebote constante. Y sin eso no podríamos ser lo que somos. Entonces, gracias a usted.